Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo quieto de GTA 4, señores. Vale, lo primero, citas. A ver, no sé a quién llamé por última vez, pero da igual. Armando, a ver dónde vamos, chaval. Hey bro, can you and H take some time off? Let's hang out. As week is boss, I can give him the time off. Come pick us up in the next 2 hours. Venga. I can get you guys. I can get you. De acuerdo, entonces. Hostia, os voy a decir algo. Un momento. Era Armando aquí. ¿Sabéis a quién me recuerda a Luis López? No sé si vosotros veis la WWE, pero me recuerda mucho a Damien Priest. Si le ponemos un poco las rastas que tiene, es idéntico, tío. Es idéntico, macho. O sea, sin... Hostia, ya se suben. Bueno, pues vámonos. A ver si hablan un poquito estos capullos. Pero vamos a jugar a los dardos, que no sé dónde coño están, pero hay que buscarlos. Y me enfrentaré a Enrique, aunque hayamos llamado a Armando. And you're always getting us into fucking fights. Someone gotta step up. I mean, why are you fucking stupid, bro? Is it because your mama was smoking crack while she had you? Or was it just that we smoked shit? At least I got a mama, eh? At least mine didn't run out on me. You guys, man. We're supposed to be having a good time. What's got into you? Yo, shit, bro. I'm sorry. I didn't mean nothing. Me neither, bro. It's hard to get angry when there's such a glaring fault in your logic. Yeah, what's that? She have to smoke up an inhuman amount of weed to make a kid this stupid. I mean, we're talking like brain force depleting tree habit to pop me out. You got a point. I guess it was crack then. You guys are both morons, man. Shit. Shit. Vale, a ver, ¿dónde estoy? Es que está lejos el tema de los dardos, no me lo puedo creer. Tío. Voy a ir al club de striptease, ¿eh? Porque los dardos no sé dónde están. Sinceramente, no los veo en ninguna parte. Ah, aquí están. Están muy lejos. Cuando llamemos a Enrique iremos. Vamos al club de striptease que me pilla aquí cerca. A ver qué pasa. Pero el siguiente objetivo son los dardos, ¿eh? Hay que enfrentarse a alguno de estos dos, a los dardos. En este caso será Enrique, porque a Armando ya le hemos ganado al air hockey y al billar. Entonces dijimos que el golf y los dardos será con Enrique. Porque para el 100% hay que ganarle a uno de los dos en cualquiera de las cuatro cosas. Vale. Venga, chavales, vamos a disfrutar. Sí, sí. Pues ya estamos aquí. Hi, sweetie. Do you want to come with me? Perfecto. Come on, follow me. Follow you. Momento. Se supone que dentro ya hay alguien. Siempre suele haber alguien. El otro había entrado. Now, now, don't go falling in love. Bueno, pues lo que os decía. Damien Priest. Es que se parece a Damien Priest. Si no sabéis quién es, o sea, buscad WWW y ponéis Damien, o sea, Damien Priest. ¿Le veis la cara, tío? Es que se parece. Creo que es de la República Dominicana. Luis López creo que también. A ver, si no fuera porque en el tiempo... o sea, existe antes... O sea, realmente Damien Priest nació antes, pero... Luis López existe antes, porque, o sea, no era tan conocido cuando salió este juego. Damien Priest no era conocido. Entonces, es gracioso porque, o sea, en la W no sé, o sea, la GTA no se basó en Damien Priest, obviamente. No era conocido aún. Pero es que se parece muchísimo, tío. O sea, el otro día que estaba viendo la WWE me di cuenta de eso. Y dije, joder, pero si son idénticos, tío. A lo mejor eran gemelos en otra vida. That was nice. Otro baile, venga, va. Aquí en algún momento supongo que se va a unir otra. Vamos a esperar porque... Okay, baby. Eso lo vimos una vez, pero vamos a... Lo vimos en el otro club de striptease. En este no lo vimos. ¡Pumba! ¡Sí, señor! ¡Pum, pum, pum!
Creo que es en el tercer baile cuando se une otra, ¿eh? ¿Qué pasa, Luis? I think I'm gonna see you again, right, honey? Puede ser, puede ser. Eso no tiene ni fuerza para responder. You should come work for me, mommy. Además, es que no lo he dicho, pero el tono de voz también es jodidamente idéntico. Curioso, tío. ¿Cómo puede ser eso? Es que no tiene sentido, tío. Que bueno, sí, no sé, a lo mejor sí, pero es que se parece demasiado, joder. You know, we got more private places. Hostia, ¿y esto? ¡Hostia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, 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 mirad esto, madre mía. Se lo dedico a YouTube, señores. Bueno, pues... A ver, si llega el tercer baile, que será el último. Que yo intuyo que aparece otra. I liked that. Diablo, girl. You're way too fine to be working here. Ahora sí. Like this, don't you? Ah, que puedo mover yo la cámara. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me hace gracia cuando dice eso. A ver, está muy, muy guapo, tío, que existan diálogos en latino. Con el acento y todo según el país. Eso es increíble, tío. Espero que en GTA 6 también esto... O sea, yo creo que también estará. Yo creo que... Un GTA doblado completamente al español perdería mucho. Aparte que sería un presupuesto infinito para Rockstar, pero perdería muchísimo. Porque la gracia está en... Coño, está basado en Estados Unidos casi siempre, en alguna ciudad. Pues que sea en inglés, con muchos hispanohablantes por ahí. O sea, eso sería increíble. Bueno, lo que se ha hecho siempre, realmente. O sea, yo creo que realmente tiene que ser de esa forma. Pumba, pumba, pumba. Qué bonito, madre mía. ¿Dónde está la tercera? Pero Luis. Pero Luis. ¿Que dónde está la tercera? Dice. Creo que este es el último baile, ya no hay tercera. Así que relájate, Luis. Claro, es que se motiva, se viene arriba y ¡pum! You can touch me a little bit, baby. No te puedes quejar, Luis. No te puedes quejar. Who the luckiest guy in LC? Pues no lo sé. ¿Quién será? Se acabó. Ahora sí. Qué barbaridad. Oh, baby, I can see you enjoyed that. That's cold, mommy. You ain't even giving up your number? Oh yeah, you girls are gonna have to fight over me later. Sí, como todos. Let me see you from behind. Venga, vámonos. I'm tired of this place, man. Let's bounce. These bitches is frigid anyway. Venga, vamos. They always fall in love with me. Man, mine was kind of skanky. If you got to split, drop us off at home. Come on, let's hang out some more. No, no, vámonos, vámonos. Vamos a pillar el taxi. Llegamos antes. Y se acabó. No soy yo. Y vamos a hacer hoy misiones. Primero una más de Tony. Ese sí, mi compadre. We're here. Bueno, la perspectiva ahí. Hostia. Venga, piraos de aquí, cerdos. Se acabó. Quieto. Vas muy rápido tú, no sé por qué. Vamos a hacer misión de Tony. No sé cuántas quedarán, pero es que de cago. El DLC se trata de Tony, entonces pues habrá muchas. Venga, vamos a ver. Y luego ya veremos. Pero de momento... cuidado, que hay un personaje aleatorio. También tenemos que hacer, que no se me olvide. Vamos a ver, cuidado. Not so fast. Yo, hey man. Hey man. Tony inside? Yeah, but can I speak to you for a minute? No, not really. No, it'll just take a minute, man. I really need you to speak to Tony. I did, and you can't move to Mason. No, man, not that. Not that. Guess what? I'm gonna be famous. Seriously. So? So,
So, are you insane, man? What else matters? The production company here, man, belongs to one of the guys. They are gonna make a show about me. Me. I mean, they were gonna make one about this Puerto Rican guy in Bohan, but he disappeared. Now, they're gonna make a show about me. Bro, you spend every night standing here in the exact same spot. It's very stressful, man. But it's got it all. Think about it. Drama, action, sex, love. It's got everything. And they're all going to shoot it through the eyes of a tough guy with a heart. Yeah, I'm sure. And it sounds all like fantastic entertainment. Now, if you'll excuse me, I got to get back down to earth. Okay, if you could excuse me also. Easy. Hey. Did I say next? You said I was next, man. Hey, listen, man. Get back in line. You said I was next. Yeah, you know what? We're full. Fuck you. You said I was next. Pobrete, se ha quedado fuera. Oh, we're getting rich here. Look at this place. Yeah. Some of you rich, happy queens spend their hard-earned money, huh? Man, what went wrong? My day. Vale, muy bien. Gay guys, tengo que hablar. Que no quiero problemas, joder. Now, they're all in relationships. Sí, correcto. Man, therapy's got a lot to answer for, huh? Sí, mucho daño. Where's all the self-loathing gone, huh? Pues no sé, joder. Who do you want me to kill, boss? Oh, a lot of people. A lot of people. And where the fuck is Gracie, huh? Pues no lo sé, en mi culo estará. Yeah, fuck her, man. Fuck her. Oh, shit. We gotta go make ourselves rich. Because, after all, the nightclub trade is not what it used to be. What's going down? Si tú lo dices, pues será eso. Venga, va, siéntate, espabila. Hostia, cuidado. Hostia, no. Hostia. I thought we could go down there, put in a low ball bid, and take them for ourselves, huh? Nice, so let's go. Cuidado. Exactly. Okay. Señores. Bien, cállate, quédate ahí. Maybe I should handle this one on my own, Pete. Okay, sí, you just sit tight, wait for Gracie, and I'll give you a shout when I get back. Será lo mejor. Será lo mejor. Quédate ahí, anda. I know. I'm not on drugs. No, no, se nota que no, se nota que no. Me jode, pero hay que hablar, señores. A ver, Yusuf, ¿qué opinas? My favorite dude, Luis, what's up? Oh, yeah, Yusuf, I can't chat right now. You mind if I borrow your chopper? Which one, man? I got a fleet. Special one. The one with all that military shit. The Buzzard? Of course, bro. It's practically yours anyway. Ah, you love what I've done with her. Yeah. She's over at my pad on the West River. Thanks, bro. Thanks, bro. Ve al helicóptero de Yusuf. Así imposible, joder. A ver. Un taxi no... ¡Sí! Hay taxis. Vale, vamos a por el helicóptero. A ver, esta misión es la potente, señores. Esta sería la de Museum Peace en el juego principal. La de Libertonian, tío. Creo. Creo es aquella. Bueno, ¿qué? ¿Qué haces? Está por aquí el helicóptero. Hostia, cuidado. El helicóptero potente. Vale, entonces vamos a llegar en helicóptero. Claro, porque Luis en aquella misión lo que hace es disparar desde la ventana. Y luego no sé qué hace, pero supongo que al huir pues se encontrará con alguien. Digo yo. Bueno, veremos. No, desde luego. Un helicóptero dorado, hostia. Los vehículos de Yusuf Amir son brutales, eh. Vuela al tejado del Libertonian. Pues vamos para ahí. Está guapo, ¿eh? El helicóptero está muy guapo. Este me gusta más que el otro suyo. Estos colores son muy guays, tío. Igual que aquel coche que teníamos en su misión. Aquel coche que también era dorado. Estaba guapísimo. Vale, el Libertonian está aquí. Quieto. Vale, ahí está el Libertonian, señores. Baja por los andamios. A la ventana desde la que se ve el trato. Lo sabía. Cuidado, señores. Ay, ay, ay. Vale, vamos bajando por los andamios. Ay, ay, ay. Cuidado. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay. Let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder.
Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Wait! Listen, if you get me out of here, I promise I'll split this with you. Can you do me a favor and I'll take this too personally? What? These were stolen from us first, bro. De acuerdo, huye del Libertonian en el helicóptero de Yusuf. Hostia, señores, vamos a vigilar. Supongo que está Nico por ahí también. Mira, Nico, ahí está Nico. Ya lo veremos en el vídeo de la misión. Porque ahí me podré acercar a él seguramente. Y eso es increíble, tío. Ya lo hice con la versión de Johnny. Me pude acercar a Nico y pasaron cositas. Eso fue tremendo, señores, os lo digo. Jodidamente tremendo. You ain't going nowhere. We got you pinned in. Y obviamente seguro que al disparar a los dinosaurios también se pueden caer trozos de huesos. Eso es increíble también. Tremendo, tío. A ver, aquí no hay nadie. Pues aquí parece que no hay nadie. Habrá que bajar, Habrá que bajar. Con cuidado, Luis, que esto no ha terminado. Hay alguien ahí, Por aquí hay alguien. Lo bueno es que tengo chaleco. Que siempre me dejan el chaleco ese. Coño. ¡Cojones! ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por pasar por aquí pasa esto? ¿Qué me estás contando? Bueno, supongo que habrá llamadas, así que vamos a esperar. Esto ha sido inesperado. Joder. Bueno, hay policía. Está curioso, tío. Menos mal que ya no disparan, porque si no, la llamada me la cortan. Pero sí, podría irme yo por aquí tranquilamente, pero... Bueno, no, está cerrado. Pero que salga directamente la misión fracasada no me gusta, tío. A ver, Tony, algo ha pasado aquí y no dependía de mí, tío. What's happening, Lou? Where were you again? I was supposed to be at the Libertonian getting the diamonds back. Remember? Oh, yeah. Mission accomplished? Not quite, bro. You're gonna have to write that shit off as a loss. Even if it means we're properly fucked now. Go to bed, T. Vete a la cama, sí. Acuéstate. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, tío. O sea, ha sido lamentable. Bueno, arriba casi no hay nadie, ¿no? O sea, están todos abajo. Voy a quitar la escena, ya la hemos visto. O sea, que yo tengo que subir por aquí. O sea, me he ido para adelante. O sea, para nada he hecho eso, de acuerdo. Genial, o sea, el objetivo era subir por aquí. Increíble, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Hay alguien ahí? Ah, de la poli, tío, madre mía. Vámonos. Cuidado, guarros. Uf, que me revientan, De acuerdo. Tony. Louis, how'd it go? Pretty good, bro. Meet me at the helipad on the West River.
I'll be there soon. All right, I'll try and sober up. Yeah, great. Try and do that for me. Perfecto. Pues vamos para allí, no sé cómo, pero vamos para allí. El del helicóptero raro. Destruye los helicópteros de la policía que te persigue. Ah, coño. Hostia. Va a ser difícil, ¿eh? A la mierda, sí señor. Hostia, qué bueno, ¿no? Súper fácil. Espera, que viene otro. Difícil, ¿eh? Esto... Una cosa es tener mala suerte y otra es... No le doy a nadie, tío. Joder, macho. ¿Qué mierda es esta, tío? Y la... Es que no para de tambalearse. Nada, tiene que dar por culo, por lo visto, el juego, tío. Tío, por favor, puto helicóptero, ¿por qué no te quedas quieto? Imposible, no se me pone donde quiero, tío. Increíble. Tío, es una mierda el helicóptero, os lo digo. Es una mierda, tío. A ellos a mí me dan. Yo a ellos no les doy. Tío, ¿pero qué le pasa? Por favor, ¿por qué no le doy? Me pone nervioso, tío. Qué inutilidad, ¿eh? Vaya mierda, tío. O sea, al otro le doy a la primera y a estos ni queriendo. Qué estrés, tío. Madre de Dios. Tío, ¿por qué no le doy? Si lo tengo al lado, tío. Si lo estoy de frente. Es que juego gilipollas o qué le pasa, tío. Ya me estoy adaptando. Ellos sí me van a dar. Ellos sí. Yo a ellos no. Vale, a tomar por culo. Siguiente. Venga. Dime que no. No le doy, ¿eh? Madre mía. Estoy delante de él y no le doy, tío. La lógica, ¿dónde está? Venga, a tomar por culo, vai. Guarros. Venga. Al helipuerto. Joder, tío, lo que ha costado, macho. No tiene ningún sentido, tío. Vale, a ver, vamos a intentar bajar un poco. Está aquí, hay que aterrizar aquí. Joder. Esto va a ser complicado, tío. A ver, paciencia, señores. Es la H esa de ahí. Así que solo queda ir descendiendo. Hostia, estas misiones. A ver, esta, bueno, esta tiene sentido, ¿no? Porque la parte de Luis López no sabíamos cómo era. O sea, sabíamos que disparaba desde una ventana, pero ya está. Pero claro, al huir, pues... huye con un helicóptero de Yusuf Amir. Y aparecen más. Pues muy bien. Quieto. Quieto. Vale, estamos cerca, ¿eh? Ah, sí, inventa algo de última hora, imbécil. Joder, la maniobrabilidad esta es una cagada. Hey, Lou, you're riding in style. Yeah, man. I learned the ancient art of understatement from you. Here are those rocks. Try to hold on to them this time. Thanks. They'll go straight to safe. Yeah, sure. Right next to the emergency apron. I'll see you soon, T. Pues, respecto a los diamantes, el único triunfador es Luis López. 100% encima. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Soy una máquina, tío. Soy una jodida máquina. ¿Qué quieres que os diga? Vale, Yusuf. Luis. Hey, bro. Thanks for letting me the buzzer. Love what you've done with the paintwork. Real subtle. Stealth attack shit. That's what I do, motherfucker. Sneak up on them bitches. Hide in the fucking sand. Then, pow, I'm a cobra. I'm a cobra in the sky, flying with my cobra wings. I'm the executive flying cobra. When I stick my tongue in you, you know you've been poisoned. I'm glad there could be a resistance anyway. Well, exactly. Thanks. I appreciate it. Thank you, my friend. Perfecto, joder. Ya está, nos podemos ir. A ver. Vamos a otra cita. Pero vamos a llamar a Enrique.
Y vamos a ver si encuentro el... Bueno, los dardos. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sube. Perfecto. Un taxi. Ahí hay uno, pero está un poco lejos. ¿Hay alguno más cerca? Pues voy a tener que ir a por aquel. Quieto. Quieto, guapo. Perfecto. A ver, Enrique. El del dedo meñique. Ven aquí. Hey, bro. It's me. You boys up to anything? Wanna hang out? Okay, man, sure. We'll be waiting for you. Don't leave us waiting too long. I'll be there soon, bro. Soy un velocista, chaval. Vamos para allí. A ver. H. Sit back and enjoy the ride. Lo que no sé es dónde me va a dejar. No sé en qué isla. Bueno, si los dardos me pillan súper lejos, pues... Como que no. Espérate. Coche. No, este mismo. Siempre me dejan este. Hay que aprovechar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Estamos jodidamente lejos, tío. O sea, hacer dardos va a ser... La risa. Bueno, a lo mejor aparece ahora. Vamos a... Buenos días. A ver, taxi, déjales venir, coño. Perfecto. Sin prisa, ¿eh? A vuestro ritmo. Venga, vámonos. Cool, man. Let's roll. Good to Very see cool. You, bro. Sí. Let's go. Bueno, los dardos de momento que esperen, vamos a emborracharnos, sí. No hay diálogo. Así. Ah, you've been making serious moves, dude. Serious shit. Cool. What's the plan? I just told you. We making moves. Yeah, I got that part, fool. What I mean is, what you and Enrique plan on doing next? Dope ain't a long-term game. I'm a street guy. Do I look like I got a 401k? So you wanna die in the streets, man? Cause that's how this'll end for all of us. Where we've been living. I ain't afraid to die. Me neither, bro. But I'd rather die trying to get out of this world than stuck in. You know what I mean? I guess I ain't so riddled with insecurity as you. I'm happy with who I am. Me too. Cool. Living and dying for dope. No hope or nothing better. See, it's kind of pathetic to me, man. Dope is a way to help yourself, not a life. At least that's how I see it. But whatever you fools want. Who you calling a fool, you poser? You always was. A pretty boy, but not a street guy. Just don't drag H down with you, street genius. That's all. That's all, my friend. Y tiene razón. You boys up for a drink? Hell, hey. I am jonesing for a drink. Perfecto. A por todas, chavales. Mirad esos labios, qué bonitos. You look drunk. Thank God I'm fine. That was fun. Se nota que estás bien. But I need another drink. Man, drop us back home if you bored, El. Sí. Lo intentaré. Vamos a esperar, seguro que hay diálogo. O a lo mejor no, Ya sabes. Ahí está. I need something to drink. You just had something to drink, hey? Drunk as a motherfucker. Luis Lopez. The man who's always in control. In control? I look like I'm in control of you? Damn. You a bigger fool than I thought. You know what I mean? Mr. Sensible Bitch Ass Bitch. Yeah, you boys is both out of control. I'm the one who's in control. That's why I need another drink. You're too stupid to know when to stop. No, you too stupid to know when to keep on going. It's rare that I say it, but I'm siding with Armando here. I can't drink no more. Fucking pussies. Bueno, perfecto. Vamos a intentar llegar a algún taxi. Ahí hay uno, pero hostia. Se pondrá en verde el cerdo ese. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Pero hay que intentarlo. Nada, ese taxi ya imposible, una pena. Ahí hay otro, cuidado, nada mal. Poca broma, ¿eh? Aquí el truco es ponerse delante. A ver, ¿me dejas, tío? Armando de los huevos. Vale, perfecto, ya está. Uf, qué bien, tío. Venga, vámonos. Y vamos a hacer otra misión. Pero antes voy a pillar chaleco, porque estoy en las últimas. Con el chaleco. Vamos a ver. I'm drunk as shit. We do this shit again. Por supuesto. No será la última vez, chavales. Suerte. A ver, taxi. Joder, ya está lejos, tío. Es que no me dan margen. Un poco de paciencia, tío. Vaya guarros. Pues
Pues nada, oye, hemos perdido el taxi. Vamos a ver. Joder, los otros vehículos han ido. A ver, juego, ponme algún vehículo, tío. Que ya no pido ni un taxi, joder. Tengo que ir hasta allí. Y arranca, ¿no? Dios de mi vida, ¿qué me pilla cerca? ¿Dónde estoy? Estoy ahí. No hay nada, tío. Bueno, hay un piso franco cerca. Taxi, ahora sí, ahora sí. Vamos a aprovechar. Armas. A por chaleco, lo siento, buen hombre. Pero me toca a mí. A ver. Armas. Y vamos a visitar a Yusuf Amir. Yo creo que por orden es el siguiente. Ha habido un tirón ahí en mi cojón, no sé qué ha pasado. No, no estopees. Espérate ahí. O sea, sí, estopea, estopea. Vale, no tenemos la vida llena porque nos falta algo, pero... Bueno, no sé. Vamos a por todas, ¿eh? Me la voy a jugar. A ver, Yusuf, Capuyuf. No sé cuántas misiones le quedarán a Yusuf. A Mori le quedaba uno, tío. Una, nos lo dijo él. A ver esta, ¿cómo se llama? Cough with your pants down. Hostia. Tía, la música. Madre mía. Hostia. Pero bueno, señorita. Pero señorita. Yo, Jonel. This is Jonel. As Jonel, nigga. Jonel, Jonel. You want to moderate the use of the word, bro? It's not fucking cool, right? De acuerdo. Listen, are we gonna para do la this música, time? Luis. I'm on the fucking clock, man. Chill, baby. Get into it. Feel it. Let's para go. La música, Luis. ¿Qué hacen calzoncillos, por favor? ¿Qué tiene dibujado ahí en el calzoncillo? Bien, páralo. Gracias. I'm going to build the biggest fucking building in this fucking town. The biggest. My name will go down in history. Yeah, I don't doubt that, man. What do you want? Well, I heard from a friend that we can get some real hardware. A bit like the chopper, but better, partner. Better. Yeah, I don't think I can handle any more of that shit, partner. I'm talking something seriously intense. How about... a mother fucking noose tank! Give it up, bro. Come on! Come on! Hey, what you need a noose tank for, man? What are you, crime fighting now? I want it. Come on, baby, you and me, doing our tank thing? Just rolling like some desert storm niggas. Huh? Ooh, Chinese person! Bye-bye, nigga! You fucking ridiculous, man. Hey, man. Money, is it money? Is it money you want? Here, here, have it. But come on, let's go get this thing! Come on! Come on, baby, get up, come on! No, joder, let's no. Again. To the left! No. We got air out money. Come on. Madre mía, tío. We got air out money. Está loquísimo. Yusuf. ¿Qué ha pasado? Oh, papá! Para eso, para eso. Here? Welcome! Welcome, papá! This is my... business associate, Mr. Luis. Mr. Luis. Allah, he is the greatest technical advisor in the whole city. And this is his wife, Jaundice. Careful, motherfucker! Yes, and you know, we were just having a little creative meeting and things went a bit crazy and I somehow lost my pants. But you know, Papa, I tell you, you're looking very well, in fact. I knew how disgraceful you were, but I didn't realize quite how shameful you were. No, Papa, things are not how they look. Things do not look good, son. Don't judge a book by its cover, father. That's what you taught me. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. You know, these people, they mean nothing to me. In fact, they're just going. Go, get out. You, Mr. Lewis, take your wife, Mrs. Lewis. And may I say, madame, this is not a very appropriate way for a married woman to dress. I told them many times, father, this is a disrespectful way to dress. Do they listen to me? Yeah, no, never. And you, by the way, I'll text you in about 1 minute about the tank, okay? The news tank? Shh! Go and leave right now. And don't you dare come back without...
Docking first. These people are a disgrace, Papa. But I tell you, moving swiftly on, you will be very proud of my plans I want to show you for the Imperial Amir Towers. I tell you, Papa, magisterial doesn't do justice to it. Perfecto, tío. Increíble. Yusuf? Luis, I think I can give old Papa that slip. Meet me in Star Junction. Really, bro? I'm coming, Dada. Just hold on. See you soon, my friend. Ve a Cruce Estrella en su pedazo de vehículo exclusivo de estas misiones. O sea, este vehículo, si lo queremos, tenemos que llevarlo a nuestro piso franco y fracasar en la misión, para que se quede ahí ya, tenerlo para siempre. Porque hay vehículos que ya sabéis que solo aparecen en misiones y que en otros momentos de juego no vais a encontrar en la vida. Y hay algunos vehículos que encontraréis fuera de las misiones, pero el color que tienen a lo mejor es solo exclusivo de esa misión. Este vehículo realmente es que... creo que no aparece fuera de la misión ni siquiera. Así que quien lo quiera, pues puede hacer eso. A ver, ya estamos aquí. La que estás liando, señor. Hostia, sube el helicóptero de Yusuf. Vale, el objetivo es ese. Me pilla muy lejos, ¿no? En mi casa, sí. Vale. Pues vamos dentro. Vamos a ver. Tengo un calambre. Vuela cerca del APC. Pues vale. Con cuidado. No, 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 no. Madre mía. Where's your father then? Dada's meeting some bankers in the exchange. Luckily for us, this stuff is too serious for Yusuf to be invited. He thinks I'm waiting for him in the lobby. Yeah, Paris, man. Tell me about it. They think they can run your life. I'm old and ugly enough to take care of myself. Ugly? Yeah. Old? Sure. But taking care of yourself, bit? I don't know about that, bro. Ah, maybe you're right. I don't have the means. If only he gave me a few billion I could really call my own, then maybe I would grow up. I feel the same way, bro. Pues sí, la verdad. Joder, por poco explotamos ya el helicóptero, tío. Madre mía. A ver, está más abajo, dice ahora. Ahora dice que está más arriba. Aclárate, juego. A mí no me marees. A ver, está más arriba. Debe ser por ahí, yo qué sé. Ahora dice que está más abajo. Estupendo. Lo que tú digas. Ah, es aquello. Es aquello. De acuerdo. Buah, esto va a ser brutal, Cuidado. Buah, ese tanque. Dispara los tornillos amarillos. Tornillos amarillos. ¿Debe ser esto? No lo sé. Joder, ha dicho del tanque. Ah, vale, vale. Tía, pues... Tío, le estoy dando, imbécil. No sé, tío. Yo no sé. No, pero vamos. El juego no quiere detectarlo. A mí no me jodas, tío. Es increíble. ¿Dónde hay que darle si no le doy, según el juego de mierda? Tío, es que esto es una mierda, o sea, le estoy dando desde hace media hora. Ahora ya es imposible, ¿no?
está poniendo nervioso, tío, cuando gira tanto esta mierda. Joder, qué puto estrés, de verdad, tío. Hace media hora que le he dado. Tío, qué estresante me está poniendo esta mierda. Tío, el juego es el que falla, tío. Si es que yo ya no sé qué hacer. Hay que ser muy tiquismiquis para darle, por lo visto. Y encima está girando como una mierda, tío. ¿Cómo coño le voy a dar si es imposible ya? ¿Por qué no dejas de girar? Tío, qué puñetero estrés. Pero si es que le estoy dando, tío. Tío, por favor, el juego no quiere darle. Tío, que le he dado ahí otra vez. ¿A dónde le doy? ¿Le puedo dar aquí? A lo mejor acabo antes, ¿eh? A lo mejor el cable hay que darle ahí. Nah, tío, esto es una mierda. Es imposible, de verdad, no se puede, tío. Dale, coño. Tío, lo que ha costado hacer esta mierda, por favor. No tiene sentido, la verdad. Madre mía, tío. Qué tiquismiquis. Joder. Venga, toma por culo ya. Que suba, dice. ¿Dónde está? Ahí está. Qué barbaridad. Venga, chaval, sube. Madre de Dios. Esto va a ser imposible, tío. Cárgate a tantos polis como pueda hasta que comiencen a retroceder. Ah, vale. Pues nada, chavales, venid todos. Venga, tomar por culo, pai. Guarros. Que vengan más. Ah, yo intuyo que mi tanque es prácticamente indestructible, ¿no? Eso es el objetivo. Vale, por aquí vienen muchos, ¿eh? Venga. A tomar por culo todos. Oye, ¿qué pasa? Le estoy dando, tío. Bueno, el juego tampoco colabora, ¿eh? La verdad, no colabora mucho. Venga, fuera, viejo. Perfecto. ¡Bomba! ¡Qué misiones, eh! Lo de Yusuf Amir no tiene ningún sentido. Ese hombre está zumbadísimo. Como mola, ¿eh? Como se va destruyendo, tío. ¡Qué maravilla! ¡Hostia! Vale, quedan dos estrellas. O sea, se va reduciendo. Venid, venid, guarros. Venga, siguiente. Ahí hay uno que aún no sé por qué. Pues no le he dado, tío. Menos mal. Esto es la perfección absoluta. La perfección absoluta. Vale, por ahí vienen más. ¡Pum, pum! Pierda los polis. Ah, perfecto. O sea, esta última estrella no puedo quitármela destrozando polis. Bueno, poco a poco, ya solo queda una estrella, tío. Voy a intentar ir por aquí. Venga, vámonos. Hostia, qué misiones, ¿eh? Lo del DLC, señores, no tiene ningún sentido. Incluso diría que son mejores estas que las del primer DLC. Pero el primer DLC tenía misiones increíbles ya de por sí. Pero es que lo de este DLC es una cosa bárbara.
Bueno, a ver qué pasa. Que no me pongan polis, tío. Solo es una estrella, ¿eh? Venga, vamos. A ver dónde habrá que dejar esto ahora. Entrega la PC en la zona de obras. Vale, pues me meto por aquí. Y ya llegaremos. Esto es lo último que vamos a hacer hoy. Pero qué barbaridad. O sea, realmente diría yo que de momento, de todas las misiones que hemos hecho en este DLC, la peor misión ha sido precisamente la del Museum Peace. Cuidado, que si escucháis algo de fondo es el tren que está motivado. La misión esta, el que hemos hecho hoy al principio, esa misión yo creo que es la peor de todas, porque... O sea, realmente solo había que escapar con helicóptero, destrozar tres helicópteros y ¡pum! Que no está nada mal, pero es la peor. Y eso viene a raíz de que forma parte de la misión del juego principal. O sea, fijaos el nivel de las misiones del juego principal en comparación con las del DLC. No tiene ningún sentido que las del DLC sean mucho mejores, porque son, o sea, completamente diferentes unas de las otras. En cambio, en el juego principal es que la mayoría son muy parecidas entre sí. Hay alguna que destaca, por supuesto, pero el 70% de las misiones tienen cosas muy parecidas. Pero supongo que también es que el tema de la historia tiene que ir lenta. O sea, la trama tiene que ir contándose lentamente. No como aquí, o sea, en la historia principal, Nico, pues no sé, llega a Liberty City y prácticamente con la idea de que su primo tiene una mansión y no tiene nada. Así que debe ser por eso. Vale, pues ya está. Qué bonito. Yusuf, bro. Where you at, man? Over here, man. Where? Up here, motherfucker. Shit. Stand back while I pick this thing up. Okay, man. Thanks for everything, bro. You're a fucking diamond. Don't mention it. Yo intuyo que me puedo quedar con el tanque si lo guardo en un piso franco y luego fracaso la misión. Es lo que yo intuyo. 20.000, madre de mi corazón. Bueno, no está mal, el tiempo no, pero bueno, en general, muy bien, tío. Para estar orgulloso, 20.000, madre de mi corazón. Oye, taxi. Bueno, no sé si habrá alguna llamada de última hora. Yo directamente lo voy a dejar, voy a ir al piso franco y por hoy se acabó. Increíbles misiones. Pronto tocará hacer lo del... Algún personaje aleatorio, aunque sea uno, tío. Pero bueno, quiero pensar que no hay llamadas, la verdad. Porque justo me despido y siempre pasan cosas. Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!